Oh my God. That is amazing. Oh, well, let me give you back the view. That's amazing, huh? Nueva York, chiquita. Muy afortunada porque aquí no se puede disfrutar de esa belleza de la naturaleza. Por eso vivo en Florida. Good morning. And my friend here, very slowly. Hi, YouTube. So, estamos esperando la salida del sol. We are waiting for the beautiful sunrise in about 5 minutes. Estamos esperando la salida del sol aproximadamente 5 minutos. Ya hice mi ritual, ya hice mi yoga. I did my ritual. Well, this is part of my ritual. Este es el final de mi ritual de este momento. So we are almost just waiting for the sunrise, esperando que el sol salga y continuar con nuestro día. So espero que todo el mundo esté fabuloso. I hope everybody is doing great. It's so beautiful. Oh my God. It's so gorgeous. Okay, let me give you back to the sunrise. ¿A qué hora te levantas? A las 3 de la mañana. Rasmira, yo me levanto a las 3 de la mañana. Consejo, compra mis libros. Mis libros, todos mis libros, que son 5, están en Amazon. Mis libros y el canal de YouTube, DR Josefina. Porque para tener éxito en la vida hay que tener fórmulas. No puede, bueno, yo quiero hacer esto, pero nunca se buscan los recursos que necesitas para hacerlo, que necesitamos. Estoy hablando en términos general. So, muchas veces queremos hacer las cosas, pero no queremos invertir ni tiempo, ni dinero, ni energía. Many, many times we want to do something, but we never had the willingness to invest energy, money, and time. ¿A qué hora me duermo? A las 8 de la noche. Me estoy en mi cama a las 7, me duermo a las 8. Hola, sí lo consigo en Caracas, con gusto. Ok, qué bueno. Nunca he hecho pesas. Bueno, comienza, porque yo comencé a los 59. Si tú tienes 56 y nunca has hecho pesas, yo comencé a los 59 y yo tampoco nunca había hecho pesas de como yo los hago ahora. Nunca. Se podrá, claro, te lo acabo de decir, y es, siempre se puede empezar, siempre se puede empezar. Línea, Natalia. Others join, Lydia. Lily, hola, good morning. Good morning, good morning, good morning. We're waiting for the sunrise. Estamos esperando por la salida del sol. Ah, what a beautiful day. Qué día tan hermoso. Déjame devolverlos aquí a la salida del sol. Amigos, estoy volteando la cámara para YouTube porque estamos grabando en YouTube. Fabuloso. Bellísimo. Oh my God. Increíble. Espectacular. Espectacular. Déjame devolverles allá la vista. Claro, esta es la hora de la playa. Esta es la hora de la playa, la salida del sol. This is my time at the beach. Ajá. Es parte de mi ritual. Claro, exactamente, total, una bendición total. ¿Desde dónde, mi Josefina? ¿Desde dónde? Estoy en la Florida, al norte de Miami, dos horas al norte de Miami,
un parque que se llama James Park. There is some weirdos are joining. Oh boy, what a beautiful morning. Te felicito, Josefina, eres un ejemplo a seguir. Yo tengo 56 y ya empecé a hacer ejercicio. Saludos desde Inglaterra, soy de Venezuela. Wow, Inglaterra. Gracias, Fanny. ¿Cuál es el primer libro que tú recomiendas? Los libros están enumerados. Y, ok, déjame voltear acá. Mis libros están enumerados 1, 2, 3, 4, 5. Comienza con el número 1, pero necesitas los 5. Comienza con el número 1, que es la base, es la fundación, es el principio, es cómo hacer. El libro 1 y el 4 debes comenzar con el 1. Ok, back to the sunrise. Buenos días, Jacqueline. Good morning. Beautiful, beautiful, beautiful. Granny, good morning. What up? Oh, here comes the sun. Aquí viene saliendo el sol. ¿Lo pueden ver? ¿Dónde se encuentran los libros? Los libros se encuentran en Amazon. Los libros están en Amazon y el link está aquí en mi perfil. Te metes en mi perfil, van a estar los links a mi website, Amazon, etc. Gracias por preguntar y muchísimas gracias si los compran porque los necesitan. Mi reina, te quiero. Gracias, Jackie. Ajá. Jackie los tiene todos. Jackie ha leído todos mis libros. Y no solamente los ha leído, pero los está aplicando. Feliz día desde Venezuela, Maracaibo, éxito, Josefina. Oh, wow, gracias. Lisbeth. Aquí estamos. Oh, wow. Yo tengo todos los libros, los leo y los releo exactamente. Jacqueline, así es. Gracias a vos, me encanta tu motivación, Leonor, un millón. Jessica, buenos días, long time no see. I know Jessica. Oh my God, it's so gorgeous. Exactamente, Jackie. Los libros hay que leerlos, estudiarlos, asimilarlos y aplicarlos. Ahí es donde viene la gran formación. Oye, mira, look at that sunrise. Wow. I don't know why I felt cold today. Hoy me sentí con frío. Así es, Jacqueline. ¡Oh! Miren ese sol. Ratito, te admiro total. Quisiera hacer al menos la mitad de tu disciplina. Gracias. Marta, bello es el espectáculo de la playa. Disfrútalo. Absolutamente. Poco, way high. Oh my God, miren esto. Miren esa belleza. Está súper grande. Gracias por constancia y fe en ti. Lisbeth, gracias por tu yes, fe en mí y en Dios que siempre está conmigo. Dios es mi partner. Dios es mi compañero de todo. Oye, look at that. Miren eso, qué hermosura. Look. Wow. It's huge. El amanecer es una bendición. Ah, totalmente, Jackie. Exactamente, Ibarra. Es, mira, pero está grandote, grandote. Oh, my God. Oh, look at that. Lily, hola. Oigan, este video está en mi canal de YouTube. Estamos grabando en YouTube. Pero miren que está gigantesco. No sé si lo pueden apreciar. Wow.
hermosísimo. Miguel, good morning. Buenos días, good morning. ¿Dónde es? Al norte de Miami. Al norte de Miami. JC Park. 2 horas al norte de Miami. Se puede apreciar bellísimo. Ay, qué bueno, Marta. Qué bueno, me alegro porque quiero que disfruten la belleza de Dios, la creación divina. Qué espectacular. Absolutamente. Esa es la creación divina. Eso es lo que te da energía. Eso es lo que te da poder. Eso es lo que te da vitalidad. Eso es lo que te da... lo que nos da vitalidad espiritual, porque siempre estamos buscando la vitalidad a nivel físico, que es bien, que tenemos que hacerlo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero la vitalidad espiritual viene de estas cosas como esta, ¿okay? Mira esta cosa. So you have to have spiritual vitality. You have to have spiritual vitality. Leonor, tienes algo del sol, nos iluminas el día, ¿no sabes? ¿No sabes cuánto me puedes? ¡Ay, qué rico! ¡Gracias a Dios! ¿Cuándo vas a Venezuela? No sé. No sé. No sé. ¿Qué horas son? Son las 7 y 7 minutos. Es que tu fe en ti está dado por la energía que viene de la energía. Exactamente. Yes, absolutamente, exactamente. Elizabeth, correcto, de acuerdo. Ah, oh, eso es so exciting. Es so empowering. Te empodera tanto que es algo espectacular. Wow. Absolutamente, Elizabeth, absolutamente, estoy de acuerdo contigo. No importa cómo se llame, no importa el nombre que les den, aquí en Texas son las 6, aquí son las 7 y 8, pero pregunta, tonta, ¿a qué hora te levantas? A las 3 de la mañana, comienzo mi trabajo espiritual a las 3 de la mañana, y termino ahorita cuando termina la salida del sol, es mi trabajo espiritual. So, para, déjame voltear aquí la cámara para YouTube, para repetirlo. Mi trabajo espiritual comienza a las 3 de la mañana. Allí es lo que, para mi vitalidad espiritual. O sea, yo trabajo de 3 de la mañana a ahorita cuando termine el sol. Esta es la porción de tiempo que es de entre yo y Dios, que es mi desarrollo espiritual. De allí sale mi vitalidad espiritual, mi energía, mi empoderamiento. Y tú no tienes que hacer de 3 de la mañana hasta que salga el sol. No, eso lo hago yo porque allí es donde yo estoy. Ha sido un proceso de años. Pero tú puedes comenzar con lo que tú puedes, con 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 30 segundos. Porque a Dios no le interesa que tú pases 3 horas, 4 horas en desarrollo espiritual. Porque después te vas a dar cuenta que tu desarrollo espiritual es todo el día. Porque todo el día tú estás en la presencia divina, todo el día tú estás en la presencia de Dios. So, yo comienzo mi trabajo espiritual a las 3 de la mañana y termino cuando termine el sol, pero no quiere decir que terminé, quiero decir que ahora este es mi tiempo que yo le dedico a Dios única y exclusivamente con Dios. Y hace varios años comencé a compartir la salida de Dios, la salida del sol, porque Dios me dijo a mí, tenía que compartir esta belleza. Hay tanta belleza, tanta energía, tanta posibilidad, tanto empoderamiento que no podía quedármelo para yo sola. Tenía que compartirlo y lo comparto con ustedes y espero que lo puedan apreciar. Con eso yo digo pao, tú dices wow. Pao. Vamos back a la salida del sol. Vamos a mostrarles aquí. Regresar. Wow.
Empieza donde tú puedes, ¿ok? Always start where you are. Exactamente. Vicky, hola, hola, hola. Wow, Rosie. Isn't that great? ¿Qué les parece? Recuerden que si quieren ver este video, va a estar en mi canal de Eres Josefina. ¿A qué hora voy a dormir? Yo me acuesto a las 7. A las 7 estoy en mi cama. A las 7, pero comienzo el ritual de regresar del día a Dios como a las 5 de la tarde, después de las 5. La vida mía es un ritual. Yo después de las 5 de la tarde comienzo a prepararme para regresarle el día a Dios. Le doy la gracia a Dios, le doy el día a Dios. Pau, 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 guau, guau, guau. Miren esta belleza, miren los pájaros. ¡Woo! Isn't this gorgeous? Hoy con eso, wow. Really? Yes. Wow. Ok, so Instagram, déjenme darle aquí el paseíto. Que ya se lo di a YouTube. Experimentado ciertos cambios en beneficio a ti y a tu salud física, mental y espiritual. Aquí estamos grabando para YouTube. Ayer me metí en el agua, pero hoy me sentí con frío, no sé por qué, pero no, yo creo que hoy está más caliente que ayer, pero ayer sí me metí, hoy no. Ok, my friends, bye YouTube. Vamos a darle la vueltica aquí, YouTube. Oh, wow. Espectacular.